Me gustaría subrayar esta comparación. No quiero dedicarle demasiado tiempo, pero incluso la forma en que estos grupos de cibercrimen utilizan aquello que roban es muy evocador de los cárteles de la droga. Un principal componente de estos cárteles de la nube es la forma en que roban la información y la cosechan. Lo que no pueden utilizar, lo venden al por mayor. Por ejemplo, venden las identidades que han vendido, las venden por unos precios muy bajos. Esa información se vende de vendedor en vendedor. Normalmente los separan en distintos grupos o los separan por grupos, por bancos. Después se vuelve a vender en distintas formas. Como se hace con la cocaína, cuando se va refinando, se va dividiendo por ladrillos, después se va refinando, se va separando por kilos, después lo reparten por paquetes y después se revende a nivel geográfico a distintos dealers que lo adulteran y que lo van vendiendo en cantidades más pequeñas. Digo todo esto porque me da la sensación de que exista la necesidad. Existe una gran necesidad de que la gente entienda la amenaza de la seguridad en Internet y del cibercrimen de forma más seria. Porque ahora mismo la tendencia es ver una infección de virus, o sea, una infección, si la pillan, como un acontecimiento aislado. Y a mí me da la sensación de que exista la necesidad entre las organizaciones, así como los individuos, de cambiar su mentalidad en lo relativo al cibercrimen. Desde un punto de vista de organizaciones, nos tenemos que centrar en proteger los datos que tienen valor. Y las empresas tienen que cambiar su mentalidad y pasar de esa mentalidad de fortaleza a aceptar que los malos van a conseguir meterse en su organización y tienen que establecer protecciones sistemáticas para que puedan limitar el daño que los malos realicen una vez que se introduzcan en su corporación. Los hackers han sido los líderes en ese enfoque en cuanto al cibercrimen durante muchos años. Y si preguntamos a los que hacen gestión de control, para ellos dirán que siempre se centran en identificar dónde viven los delincuentes para que haya una buena visibilidad de quién tiene acceso a esos datos, una visibilidad muy clara acerca de cuáles son los datos que están saliendo de la empresa. Así que en cuanto a pasos específicos que pueden tomar los usuarios de Internet, yo sugeriría un par de cosas. Creo que hemos pasado ya la fase en la que la gente podía fiarse en una única tecnología, ya fuese un antivirus o un firewall o lo que fuera para salvarles. Y ahora la mayoría de los usuarios me preguntan, vale, bien, mi antivirus dice que detecta esto y lo otro, esta amenaza o la otra, pero no sé si eso significa que estoy seguro, si han arreglado el problema, si he solucionado, qué es lo que tengo que hacer después. Y desgraciadamente la verdad es que no es tan sencillo, no es algo que sea tan sencillo de responder. Y eso es de aplicación cuando somos un usuario de Internet normal o si somos parte de una empresa. Hay determinadas precauciones de seguridad que los usuarios pueden llevar a cabo para evitar este tipo de problemas. Y la verdad es que esto va a sonar un poco básico, pero usar algo que no sea Internet Explorer para navegar por la red es un paso importante para protegerse para la mayoría de la gente. Y esto no es para meterme con Microsoft, es simplemente un reconocimiento del hecho de que Internet Explorer está tan vinculado a tantas otras cosas en el sistema operativo que los diseñadores que quieren atacar Internet Explorer tienen muchísimas más oportunidades de conseguir tener éxito que si lo hacen contra Firefox o contra otros navegadores. Hay que ser muy paranoico en cuanto a los emails que recibimos, si tienen un link, si tienen un adjunto. Bloquead la mayoría de los mails que llegan a vuestro correo. Pero en cualquier caso, la situación es bastante más complicada en las empresas. Los usuarios
no siempre tienen control sobre el software que tienen instalado en sus ordenadores y al final del día tienen que realizar su trabajo, ¿no es cierto? Y todos sabemos que las empresas no se acaban en el edificio de la empresa, la gente se lleva el trabajo a casa, acceden a los archivos de forma remota y se difuminan mucho las fronteras entre la empresa y el hogar. No sabemos realmente dónde está la red del usuario doméstico y la red del usuario corporativo, porque normalmente se mezclan ambos ámbitos. Como decía, las organizaciones, las empresas tienen la tendencia de centrarse en los ataques que no son sofisticados, porque normalmente son los que más ruido meten y son los más fáciles de detectar. Pero ese enfoque puede dejar de lado muchas de las infiltraciones y de los ataques que suelen ser más sistemáticos y que tienen un mayor nivel de impacto económico en las empresas y que tienen más posibilidades de poner en una situación comprometida a la empresa. Las empresas deberían gastarse sus recursos en identificar los datos que tienen, identificar los datos que tienen algún valor y asegurarse de que haya una concienciación acerca de lo que está sucediendo fuera de su red. Así que eso es lo que quería decir. Sobre todo tenemos que prestar atención en aquellos empleados que tienen acceso a las joyas de la corona de la empresa, lo que de verdad le da valor a la empresa, ya sea los datos internos de la empresa o las claves de las cuentas de la empresa las cuentas bancarias de la empresa. No deberían dar login y contraseñas a todo el mundo. Muchas gracias.